El 29 de septiembre de 1991, Liga Deportiva Universitaria recibió al Club Sport Emelec en el Estadio Olímpico Atahualpa por la primera fecha de los cuadrangulares. Los albos se adelantaron con gol de penal de Carlos Ernesto Berrueta a los 30 minutos del primer tiempo. A los 10 minutos del segundo tiempo, Luis Alberto Acosta aumentaba la ventaja a 2-0 para los universitarios. Finalmente, Diego Herrera marcó el 3-0 para las azucenas. En la temporada, los albos le anotarían 12 goles a los eléctricos, uno menos que al Delfín, equipo al que más le convirtieron. Berrueta, Acosta y Herrera serían con dos anotaciones los de mejor producción en sus enfrentamientos ante el Bombillo. Corría 1991. La red, atrapados por el fútbol. 102.1.